Buenos días, jóvenes. Buenos días, José. ¿Cómo vamos? Bueno, ya tenemos 10 o 11 participantes, entonces nos vamos a ir preparando, jóvenes, para esta clase del día de hoy. Es nuestra tercera guía. Esperando que todos se encuentren bien, con ánimo, con ganas para trabajar, para desarrollar sus guías. Espero que vayan llevando un buen ritmo, sobre todo que empiecen a leer la guía. Creo que es uno de los grandes inconvenientes que estoy viendo. Natalia, hazme un favor, ¿tú lees toda la guía? Entonces, lo primordial es eso, jóvenes. Yo estoy viendo muchas fallas en ustedes a veces porque no leen la guía, cuando no saben ya a esta altura a qué maestro deben mandarle la guía si arriba solo aparece ya el profe indicado. Veo que van a contestar cosas que están ahí en la guía, que son de la guía, que son preguntitas que deben salirles bien, que están sobre la guía, pero me doy cuenta que no. Entonces eso me indica que hay falta de lectura. Deben leer el objetivo, el tema, la introducción, los conceptos. Esta guía que vamos a mostrar ahora es muy de concepto. Tienen que mirar, leer bien. Vamos a hablar sobre axiomas. Axiomas. ¿Qué es un axioma? Es una proposición, una oración bien redactada, completa, con sentido, a la cual no hay que hacerle ninguna demostración, ya se da como una verdad absoluta. Eso es lo que se maneja en matemáticas como axioma. Entonces, vamos a hablar hoy de los números naturales, los números enteros, los racionales, los irracionales. Me di cuenta de lo que me han contestado, la guía 2, que tienen dificultades para ordenarme los números de menor a mayor y de mayor a menor. La clase pasada yo les dije que utilizaran una recta numérica. Entonces hay jóvenes que están colocando mayor a los negativos. Ojo, si es de mayor a menor o de menor a mayor. A ver, ¿quiénes de los presentes ya hizo la segunda guía? ¿Quién ya hizo la segunda guía? ¿Quién ordenó esos números? ¿O a quién se le presenta dificultades? Natalia, Medina, Natalia, Nayelis. Ah, ¿qué me dice Shaira que ella? ¿Qué dificultad tendría Shaira en esa guía? Me está escribiendo. Bueno, Shaira, pues, el chat está diciendo que ella... Que ella la hizo y por ahí miré. Entonces, jóvenes, ese es uno de los grandes problemas. Ya estoy viendo a los que me están mandando, que no me están sabiendo ordenar los números de mayor a menor o de menor a mayor. Ahí dice menos raíz cuadrada de 9. Ey, el 9 tiene raíz cuadrada de 9 es 3. O sea que el número que les estamos dando es menos 3. Pero como ven raíz cuadrada de 9, ya hasta llegaron. Entonces, ojo, los números negativos son lo contrario de los positivos. Menos 1 es mayor que menos 4. Para los negativos deben pensar lo contrario de los positivos. Si el 1 es menor, el menos 1 se vuelve mayor. Si el 4 es mayor, el menos 4 es menor. Entonces, hagan una línea recta, coloquen los números y se van a dar cuenta que todo el número a la derecha es mayor y todo número a la izquierda es menor. Entonces, ahora vamos a compartir pantalla para empezar a ver la guía de hoy. Entonces, voy a ir despacio para que ustedes puedan observarla bien, hacer la pregunta. Ahí ya les apareció. Vamos a mirar el título. ¿Ya tienen en pantalla la guía? Jóvenes. Sí, profesor.
Ah, bueno. Entonces es la guía número 3. Periodo 1. Ahí está solo mi nombre, Ariel Salcedo. ¿Sí? Entonces ya no tienen por qué estar preguntándome a quién me mando la guía. Ahí está también el teléfono, que es el WhatsApp. Está toda la información, dice Ariel Salcedo 0211@hotmail.com. Y para hoy tenemos el eje temático, axiomas, axiomas. Ya dijimos que eran unas proposiciones o unas frases lógicas que no hay que ir a entrar a demostrar. Yo digo, 1 + 1, 2, ya yo no tengo ahora que hacer una demostración cada vez que voy a decir 1 + 1 es 2, no, porque eso ya está demostrado. Entonces, a eso se refiere lo que es un axioma. Ustedes deben buscar un diccionario o buscar por internet, por la red, qué es axioma. Y vamos a mirar la propiedad de los números naturales, reales. Estoy viendo también por la respuesta de la guía 2 que todavía no identifican cuáles son los números reales. Vea, jóvenes, los números reales son todos los números que ustedes conocen, cualquiera, el 1, el menos 1, 1 medio, 3 cuartos, raíz cuadrada de 20, raíz cuadrada de 21. Todo eso son los números naturales, reales. Los números que no son reales son los imaginarios. ¿Cuáles son los imaginarios? Cuando ustedes le coloquen raíz cuadrada de menos 9, ese número, si usted lo mete en una calculadora, les va a decir error. Es un número que su calculadora les dice error, error. Quiere decir que no están dentro de los números reales. Las calculadoras nuestras trabajan con los números reales. Entonces, cuando ella dice más error, te están diciendo que ese número no es real. Entonces tienen que ser números negativos dentro de raíces, pero las raíces deben ser pares, raíz cuadrada, o sea, raíz 2, raíz 4, raíz 6, raíz 8, raíz 10. Porque si ustedes le piden a la calculadora la raíz cúbica, cúbica 3, es un número impar, ahí sí vas a tener respuesta. Entonces veo que se están confundiendo mucho. Entonces espero que en esta clase quede más claro el concepto de números reales. Es la motivación de la guía, es eso, que ustedes puedan manejar los números naturales, distinguir los diferentes subconjuntos que están dentro de él, sus propiedades, qué pueden hacer, qué operaciones tienen, para que cuando ustedes estén en la universidad se lo puedan aplicar a todas las materias que tengan algo que ver con matemáticas. Entonces, ahí les aparece uno o dos adjetivos, hay varios, una introducción, un saludo. ¿Qué voy a aprender? Ahí nos dicen que en nuestra vida cotidiana es muy usual emplear el sistema decimal de los números reales. ¿Por qué decimal? Miren que nosotros vamos de 10 en 10, del 1 al 10, del 10 al 20, del 20 al 30. Cuando ustedes están haciendo una suma, ustedes dicen 7 más 4, 11. Escriben 1, y dicen que llevan 1, porque no nos podemos pasar del 10. Entonces, por eso se llama decimal. Entonces, el primer conjunto que vamos a mirar ahí, que aparece en la guía, son los números naturales. Dice, dicho en términos simples, son los números con los que nos sirven para contar. Entonces, acuérdense, jóvenes, yo le digo un número natural. Acuérdense cuando ustedes eran niños, pequeñitos, que ustedes decían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esos son los números naturales. Se coge casi siempre para diferenciarlo del 1 en adelante. No confundirlo cuando yo cojo del 0 al 9. Hago una preguntita, a ver si hay algún estudiante por ahí que se gane una apreciativa. Esos números del 0 al 9, ¿cómo se llaman? ¿Esos son los números qué? Espero respuesta. ¿Número qué? Jóvenes, ¿cómo los números? Números naturales, profesor. Papá, te acabo de decir cuáles son los naturales. Te dije que los naturales... Los racionales.
Los números, no, no me contesten a la loca. Escúcheme, le dije, los números naturales son aquellos que están comenzando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y me sigo hasta el infinito. Yo te lo reduje del 0, del 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, del 0 al 9. Del 0 al 9, ¿cuántos números hay? 10, 10, colócale el nombre, empieza con el 10, dígitos. Por eso cuando te dicen digitar, el arte de digitar, unir, viene de ahí, digitar, colocar los números, unir, tin, se llama dígitos. Digitar, esos son los números, dígitos, son 10, 10. Entonces, los números naturales se toman casi siempre del 1 en adelante, de 1 en 1, 1 más 1, 2, 2 más 1, 3, 3 más 1, 4. Van surgiendo al sumarle 1 cada vez más. Ustedes hacen suma, resta, multiplicación y división. Allí con la suma, la resta, la multiplicación y la división, tenemos algo mal aprendido. Ustedes dicen 7 más 4, 11. Escribo una y llevo una, pero ¿una qué llevan? Entonces, unidades, decenas y centenas. Usted nada más, debajo de la unidad, nada más escribes una y llevas una. Llevas una de al lado, una decena. Eso es lo que va allí. Esos son nuestros números naturales. ¿Ahora sí quedó claro cuáles son los números naturales? Entonces, ya teniendo esos números naturales, ahora viene, miren lo que sigue en la guía. Números enteros. Es también infinito, los números enteros no tienen final. Entonces, cuando usted hace una resta, como 7 menos 4 o 2 menos 4, le puede dar o un número positivo 4 o un número negativo como el menos 2. Entonces, los números enteros, Z, ojo, eso es algo que también se están dejando confundir, los naturales, N, los enteros es Z. Entonces, los enteros son los números positivos con los cuales ustedes aprendieron a contar, el cero que está ahí, que hace la división, y los números negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Entonces, miren, los números negativos, entre más se alejen a la izquierda, a ver, ¿quién está más a la izquierda, el menos 8 o el menos 1? Nayeli. Menos 1. ¿Quién está más a la izquierda entre menos 8 y menos 1? Menos 8. Menos 8. Entonces, ¿cuál es mayor? ¿Menos 8 o menos 1? Menos 1. Ah, claro, porque menos 1 está aquí. Más a la derecha. Más a la derecha, más cerca del 0. Eso es correcto. Entonces, jovencitos, si ustedes tienen eso en cuenta, tienen que mirar la guía 2 y rectificar mucho, mucho, rectifiquen el orden que le están dando, porque he recibido ya unas 5 o 6 guías. Creo que todavía ninguno de los 6 me ha ordenado bien los números, pero es por eso. Tienen, pongan, háganse una línea recta, dibújenla. No tiene que ser hermosa. No tiene que ser una recta hermosa. Y vayan colocando los números para que vean cómo es que son los números enteros. Entonces, en los números ustedes, usted suma, resta, multiplica, divide. ¿Qué pasa cuando ustedes ven los números negativos? Parece que vieran el diablo. Hasta ahí llegan, uno le hace un ejercicio positivo correcto, ven un negativo y listo. Todo lo que tienen que meter en su cabecita es, hombre, debo pensar lo contrario. Cuando el profe me ponga un número negativo, debo pensar lo contrario de como yo pienso cuando tengo los números positivos. Entonces, con esos números, ¿qué sucede muchas veces? Confunden la ley de los signos de la suma con los de la multiplicación. Cuando ven menos y menos, menos y menos, enseguida dicen más. Menos y menos dar menos. Cuando da más es cuando es menos. Por, escuchen, por
menos por menos da más, pero cuando es menos y menos, cuando yo le digo menos 8 y menos 7, menos 8 y menos 7, suman 8 y 7, 15. 15 que es negativo, porque están haciendo una suma de números negativos. Entonces, eso no lo deben confundir. Bueno, ahí ahora nos aparecen los números racionales. Racionales. ¿Qué símbolo tienen los números racionales, joven? ¿Con qué letra lo identifico? Con la Q. Con la Q. La Q. ¿Qué forma tienen? Ahí está en el recuadro, está de qué forma tienen. ¿Qué forma tienen? ¿Cómo se debe escribir un Q? Ahí dice, y se representa así. ¿Cómo se representa Q? ¿Qué indican las dos llavecitas? Cuando vean dos llavecitas así, eso indica conjunto. Entonces ahí dice que los Q son el conjunto de los números X. Cuando yo coloco X, quiere decir cualquiera. Dice, es un número cualquiera. Esa rayita me indica tal que es una condición. Tal que ese número X cualquiera, miren, tiene una A de numerador y una B de denominador. Y tiene ahí una condición. Dice, A y B son, pertenecen a qué conjunto. A Z. ¿Y quiénes son los Zetas? Los números racionales. ¿Los números qué? Enteros. Los acabo de ver, los estamos viendo. Los enteros. Entonces, para tú tener un número racional, ¿necesitas qué? ¿Tener qué? Números enteros. ¿Cuántos números enteros? Dos. ¿Qué pasa con el entero B? ¿Qué propiedad debe tener el entero B? Ahí está escrita. ¿Debe ser qué? ¿O qué no puede ser B? ¿Qué valor no puede tener B? Ajá, ahí está, dentro de la representación, entre las llavecitas. ¿Qué dice ahí B? ¿Qué indica esas dos rayitas? Cero. ¿Ah? No puede ser. Que no puede ser cero. ¿Y por qué no puede ser cero? Porque no saldría ninguna respuesta. Ah, porque no existe la división entre cero. Y cuando divides 8 entre cero, la calculadora dice, error. Que cuando están en clase conmigo, yo les perdono el primero, los dos primeros meses, y les digo, tu calculadora te va a decir error. A los 3 meses vienen a preguntarme que por qué en la calculadora les sale error cuando dividen 8 entre 0. Entonces yo les digo que yo no veo ningún error, sino que veo la palabra burro. Les digo, ahí dice burro, ahí no dice error. Mamándole gallo para que se den cuenta, para que reaccionen. Entonces miren que en la gráfica de al lado, los números naturales quedaron, ¿dónde quedaron? Dentro de los enteros. Y ahora los enteros quedan dentro de los racionales. Entonces quiere decir que el conjunto más grande son los racionales. Los racionales tienen dentro el conjunto más pequeño que los racionales, los enteros. Uno más pequeño que los enteros, los naturales. Entonces todo número natural está entre los enteros, está metido. Todo número entero está metido dentro de los racionales. Ahí vienen ahora sí los números irracionales. Vienen allí, números irracionales. Allí. La forma más fácil para no confundir. Hombre, los números racionales son números que van hasta el infinito. Ejemplo, 1,73285859050903 0. Se van hasta el infinito y no tienen repetición. No tienen repetición. Entonces, esos números decimales que se van hasta el infinito y no se repiten son los números irracionales. Miren que ahí está muy bien explicado cuáles son los decimales finitos, los decimales infinitos, los decimales periódicos puros, los decimales periódicos mixtos. Eso está muy bien explicadito. Decimales finitos, 0,5 tiene final, 0,53 tiene final. Los que no tienen final, 0,1 no. Pero hay unos que se repiten.
Acuérdense esa lagrimita o esa cosita arriba, donde dice 0,16 y tiene un símbolo arriba. Eso me indica que se repite 0,16, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 16, 16, 16. Cuando ustedes dividen 1 entre 3, le da 0,33333. Solo escriben 0,3 y le ponen ese golerito arriba allí, esa media luna. Entonces, ahí van a ver que hay números decimales finitos, infinitos, periódicos puros. Eso es de lectura. No les voy a leer eso que está allí, es de lectura, es de leerlo. Y todo lo que quiero que vean es que los números irracionales, ojo, irracionales, los otros son los números racionales, como nosotros, animales irracionales y animales racionales, así están los números. Entonces los irracionales son números que tienen expresión decimal infinita. No se repite, no repite, no es periódica. Ahí también aparece la palabra periódico o periódica. Lo periódico es aquello que se repite. Entonces, cuando ustedes sacan la raíz cuadrada de 2, raíz cuadrada de 3, raíz cuadrada de 5, esas raíz cuadradas que no son exactas, las raíz cuadradas que no son exactas y que existen son los irracionales. Pero la raíz cuadrada de 9, que es donde ustedes están cayendo en la trampa, es exacta, es 3. Entonces, la raíz cuadrada de 9, que es 3, es un número entero, natural, irracional. Miren, entonces tienen que aprender raíz cuadrada de 1, de 4, de 9, de 16, de 25, de 36. Esos son los números que multiplicar 7 por 7, 8 por 8, 9 por 9, 10 por 10, tienen raíz cuadrada. Entonces, esa parte va a quedar más para, la voy a dejar para que ustedes lean. Ahí aparece un número que todos llamamos pi al final de de esta página. Bueno, pi es una letra del alfabeto griego, no es un número. A esa letra pi se le asignó un valor que fue encontrado por allá con unas relaciones de tipo geométrico y se dijo que era 3,14162834. Hasta ahora creo que le han calculado más de 10.000 números y todavía no encuentran una repetición. Por ahí pueden mirar, hay un número que se llama también Euler, el número E, se ve más que todo cuando está por allí en las universidades o en el logaritmo. Hay un número áureo, también se ve por allá. Es simplemente una información para que ustedes vayan conociendo. Entonces, ahora sí, los números reales son la unión de ¿quién? De los racionales y los irracionales. Esa unión, racional, irracional, racional, irracional, forman lo que llaman los números reales. Tiene unas propiedades de la suma. Ahí están muy sencillas, muy bien explicadas. Si yo sumo dos números reales, ¿qué obtengo? Otro número real. Si yo resto dos números reales, ¿qué voy a obtener? Otro número real. Si yo sumo tres números, 8 más 3 más 4, es lo mismo que sumar 4 más 5, lo mismo número, pero cambiándole el orden. Entonces yo puedo cambiarle el orden a mis números y no ha pasado nada. Entonces se dice que es asociativa. Se asocia, puede armar A con B o B con C y después con A. Allí no me voy a detener mucho. Son ejercicios que están muy bien explicaditos, que ustedes vieron desde primaria. Ahí el cero, la suma de un número real y cero es el mismo número. Ojo, la suma, no me la confundan con la multiplicación. Cuando multiplica, el número se devuelve cero. Dice, hombre, cada número tiene su número contrario, su número simétrico. 5 menos 5, 8 menos 8, 9 menos 9. Cuando usted reúna el 5 y al menos 5 y lo suma, eso da cero. Ojo, para que pueda en la suma dar cero, es un número contrario. En la multiplicación tiene que ser por 0. Ah, bueno, ahí mismo vamos a ver que les aparecen las propiedades de la multiplicación. No hay nada complicado, la multiplicación de dos números, la multiplicación de dos números es conmutativa. 9 por 5 es lo mismo que 5 por 9. Ahí la gente le saca cualquier cantidad de chistes a eso. Ahí se burlan un poquito de la matemática. Pero bueno, es lo mismo. Entonces ahí
La conmutativa lo que me indica es eso. Entonces hay jóvenes que dicen, yo me sé las tablas del 2 al 5, pero no me sé el resto de tablas. Te las sabes todas, porque el resto de tablas lo que hay es una repetición inversa. Si tú llegas a la tabla y dices 2 por 5, 10. Cuando llegas a la tabla del 5, dices 5 por 2, 10. Entonces te sabes la del 2, pero no te sabes la del 5. Son cositas que se presentan por allí. Miren, aparece la asociativa. Quiere decir que tú puedes multiplicar los números en el orden que usted desee, que usted quiera. Ahí apareció el C, el contrario. Bueno, este es otro numerito que tienen que prestarle atención. Dice, para cada número real diferente de cero existe otro número real inverso. Ojo, en inverso multiplicativo. No me confundan el inverso de la suma con el inverso de la multiplicación. Inverso de la suma de 5, menos 5. Pero el inverso multiplicativo de 5 es un quinto. Un quinto. Miren, 5, debajo del 5, ¿qué número va? Un 1, que no se escribe. Arriba un 5, debajo un 1, que no se escribe. El inverso es tomar el 1 que está debajo y colocarlo arriba. Y el 5 que está arriba, colocarlo debajo. Entonces, el inverso de 5 ahora es un quinto. ¿Quién me dice cuál es el inverso de 8? Jóvenes, para que no se duerman. Inverso de 8. Un octavo. Octavo, correcto. Y el inverso de 2 tercios. Tercio. ¿Ah? 2 tercios, el inverso de 2 tercios. 2 tercios, 2 tres, ¿el inverso es cuál? Ajá. Ay, como no les expliqué la del 8, ahora le pongo un número racional y listo. 3 medios. 3 medios, por acá me dicen que 3 medios, correcto. 2 tercios, 2 arriba, 3 debajo. El inverso es 3 arriba, 2 debajo. 2 tercios, 2 tercios, 2, 3. El inverso es 3, 2. Ahí están bien explicaditos, se pueden mirar ahí, ahí hay unos buenos ejemplos. Ejemplo 1, ejemplo 2, ejemplo 3. Entonces, ahora, miren que viene otra propiedad, también tiene unos ejemplos. Entonces, allí está muy ejemplarizado lo que vamos a ver. Ahora miren que viene práctico lo que aprendí. Ahí hay 4 gráficas. Quiero que miren cuál es la gráfica correcta que me indica el orden de los números. La C. La C, profesor. Ah, la C. ¿Y qué me puedes? Ah, la C me está uniendo. ¿A quién con quién? Sí, los naturales, con los enteros, con los racionales, con los irracionales. Ah, como la respuesta está colocada ahí. Ahora que llegan los que no tienen respuesta, no me van a contestar tan a la ligera. En la C, si ven que los I están separados por una rayita. En la B, ¿cuál es el error en la B? ¿Quién me explica? En la B, ¿cuál es el error de la B? ¿Por qué la B no puede ser? Pues primero son los enteros y después son los... Primero son naturales y después son los enteros. Eso, correcto. Primero son los naturales, después los enteros, después los Q. Y esos Q se tienen que unir con los I. Bueno. En la siguiente pregunta dice, te ponen a ¿cuántas veces van a multiplicar el 3? 5 veces. 5 veces. Entonces, ¿cómo lo expresas en potencia? 5 tercios. 5 tercios. O 3 quintos, es lo mismo, 3 quintos. No es lo mismo. 5 tercios es multiplicar qué número, ¿cuántas veces? 5 3 veces, perdón. Ah, perdón, y acá es el 3, 5 veces. Si ven que ahí no hay nada raro, nada extraño. Bueno, ahora te mandan a hacer una suma. Resolver 2 tercios más 1 cuarto. ¿Quién se acuerda de la forma más fácil de hacer esa suma? Multiplicando en X. Multiplicando en X, correcto. Entonces, 2 por 4. 2 por 4. 8. 3 por 1. 3 por 1. 8 más 3.
24. 8 más 3. 11. 11. 11. Arriba va un 11. ¿Sí? Y debajo multiplico 3 por 4. 3 por 4. 12. Entonces, ¿cuál es la respuesta? 11, 12 avos. Ah, 11, 12 avos. Usecita 4 por 2, 8, 3 por 3, 11. 3 por 4, 12. Entonces le pongo a hacer una suma de esas y salen embalados a buscar lápiz, lapicero, sacapunto, transportador, R, calculadora, todo, se llenan de todo y media hora no la han hecho. Y mire que no hay necesidad, en mi mente digo 4, 2 por 4, 8, 3, 4 por 3, 12. Entonces, ahí está la respuesta y está explicada de otra forma, de la forma correcta en la matemática. En ningún libro, jóvenes, les van a enseñar la crucecita. Esos son métodos de los maestros. Entonces dice, se halla el MCM entre el 4 y el 3 por 4, 12, y haces, divides, ahí está explicadito cómo tienes esa suma. ¿Sí? Ahora dice, en la quinta, ¿cuál de los siguientes números es irracional? Raíz cuadrada de 9 es ¿cuánto? La raíz cuadrada de 9 es 3. ¿Es irracional? No. No. 7 sobre 15. ¿Es un número qué? Racional. Racional. 4,12, 45, 45, 45, ¿es un número qué? Natural. No, ¿cómo? En cero. O sea que tú empezaste, tú desde niño a los 2 años le decías a tu mamá, yo tengo 4 años, 1,245 10 milésimos. Yo creo. Ese es un número decimal, pero ¿qué propiedad le estás viendo? Yo mira, el 45 se está que repitiendo. Y si se repite, ¿es racional o irracional? Irracional. Racional. Pónganse de acuerdo. Cuando no se repite, es irracional. Cuando se repite, es racional. Cuando hay repetición, es racional. Lo irracional no se repite. Que quede claro. Bueno, la 6. Mire, dice el radical. Ahí dice raíz qué. Cúbica, ¿de quién? De 4 elevado a la 2. A veces uno necesita escribir ese mismo número sin utilizar la raíz, sin ese símbolo de raíz. Entonces, el 4 viene siendo la base. ¿Sí? O sea que debo escribir el 4 como base. Si el 4 es la base, ¿qué pregunta, qué respuesta descartaría? La A y la D. La A y la D no me sirven porque ese 4 que está dentro, que tiene un numerito arriba, el 4, el número que está debajo se llama base y el que está arriba se llama exponente. Entonces, ese número base sigue siendo la base. Ahora, ¿qué sucede entre el 2 y el 3? Cambiando el denominador y el numerador. Ah, no creo. Mira que se desaparece la raíz. Pero esa raíz tiene un número 3 y el 3 no se puede desaparecer. Ese número se coloca debajo del exponente. ¿Cuál es el exponente? 2. Entonces, debajo del exponente vas a colocar el radical, el número 3. Entonces sería 4 a la ¿qué? 4 a la 2 tercios. 4 a la 2 tercios. Ojo, ojo. Miren que la base y el exponente nunca se van a cambiar. La base 4 sigue siendo 4. El exponente 2 sigue siendo 2. Ellos dicen, nosotros no tenemos ningún problema. Tu raíz, la raíz es la que no quieren. Tú mira qué es lo que vas a hacer. A la raíz a la que no quieren que aparezca. Pero dice la raíz, ¿cómo te llamas tú? Raíz cúbica. Yo no, prepárate, raíz cúbica, que no te quieren. Entonces, la raíz cúbica es la que debe acomodarse. Entonces, dice, bueno, yo me acomodaré debajo del 2, que es el exponente, porque la base y el exponente
Ajá, ellos están bien, el problema no es con ellos. ¿Quedó claro allí? Sí. Sí, sí. Escucho. ¿Quién quiere preguntar algo? Profe, ¿puede subir un momentico? Vamos y subimos. ¿Cuál? Ya estás. ¿Qué sería? Profe, ¿me puede volver a explicar la quinta? La quinta. ¿Cuál de los siguientes números es irracional? ¿Los números, cuáles son los números irracionales? Nena, contéstame. Los números irracionales, ¿cuáles son? Los que no se repiten. Los que se repiten. No. Los que en su forma decimal no tienen repetición. En su forma decimal. En su forma decimal no tienen repetición. Ojo, no tienen repetición en su forma decimal. Entonces, si yo la primera opción es a raíz cuadrada de 9, la raíz cuadrada de 9 es 3. Pero si tú le sacas la raíz cuadrada a 8, no es ni 2 ni 3. Es 2, algo. Puedes buscar una calculadora. Te va a dar una cantidad de números. Una cantidad de números. Y no se van a repetir. Pero si tú divides 7 entre 15, te va a 0, algo. Y vas a encontrar una repetición. Mira el D, dice 4,12. 45, 45, 45, y ahí te vas hasta el infinito, 45, 45, 45. Si tú te vas 45, 45, 45, 45, quiere decir que es racional, racional. En cambio, si le saca la raíz cuadrada 8, mira, raíz cuadrada 8, la de 2, 2 por 2, 4, 3 por 3, 9. ¿Eso lo, ahora sí quedó claro? Sí, señor. Gracias. Bueno. Ahora viene allí una explicación de cómo se halla el MCM. Ojo, ya vas a empezar a contestar las preguntas, pero se te recuerda cómo hallar el MCM. Ahí lo descompones, hace una descomposición. Encuentras que el MCM entre el 15 y el 6 es el 30. Ahora mira, tú dices 30 entre 15, divides 30 entre 15, 2, 2 por 2, 4, menos. Ahora dice 30 entre 6, 30 entre 6, los números que están debajo se dividen, 30 entre 6 a 5, 5 por 7, 35. Ahora dice 4 menos 35. Si el 35 le quito 4, me da 31. 31 sobre 30. Pero recuerden, cuando estén restando dos números, tienen que mirar cuál tiene mayor valor absoluto. Entonces, el mayor valor absoluto lo tiene el 35. La respuesta será negativa. ¿Alguna pregunta? Yo tengo una pregunta. ¿Me escucho? Si eso no es resta de fracciones. Sí, resta de números racionales. Lo que pasa es que no sé por qué hace tanta, no sé, tanta, ¿cómo le explico? Tanta operación. Amor, lo que pasa es que yo tengo que enseñarte. El truco de ahorita de hacer la crucecita es cuando tengas dos. Pero cuando yo te coloque 4, 5, 6 números, ¿cómo haces? Ya esa crucecita se enreda, ya no es así. Entonces, por eso les dije, ese modelo de 2 por 6, 12, 7 por 5, 35 y 5 por 6, 30, 5 por 16, el de la crucecita, resulta cuando tiene 2, efectivo. Es facilito y efectivo. Pero cuando tiene más de 2, 3, 4, ¿qué tal si yo te coloco a sumar 10 números? Eso sería una confusión. Entonces, el método matemático, el que tiene un método, es eso, descomponiendo, hallando el MCM, y divides y multiplica. ¿Queda claro? ¿Quedó claro? Algo así. No, algo así no. No, no. Vamos, algo así.
El método de la crucecita es para cuando tengas dos. Efectivo. 2 por 6, 12. 2 por 6, 15 por 7 y 15 por 6. Listo. Sale el ejercicio fácil. Pero cuando tengas más de 2, cuando tengas más de 2, vas a necesitar descomponer el número. Como les dije anteriormente, ese modelo de la crucecita no lo vas a encontrar en ningún texto. Eso es más que todo algo pedagógico de los maestros para hacerles el camino fácil. Pero cuando tengan más de 2, tienes que empezar a hacer eso. Ahí con calma lo vamos mirando y te vas a dar cuenta que cuando tengas más de 2 lo vas a necesitar. De pronto te sale un ejercicio. ¿Cuál parte no entré a entender? Bueno, acá me están preguntando que no siguen entendiendo el de la suma de fracciones. Uno coge el 15 y lo descompone. Tercera de 15, 5, quinta, 3, quinta, 1. Descomponen el 6 de la misma forma. Cuando ustedes descomponen eso, la forma más fácil es descomponer los números uno al lado del otro. Descomponer el 15 y el 6. ¿Qué tiene el 15 y el 6? Tercera. Tercera, 5, tercera, 2. ¿Sí? Ahora, ¿qué tiene ahora? Tercera. Y después le sacan mitad. Ustedes multiplican 5 por 3 por 2. Descomponen el número hasta que todo dé 1, 1, 1. Y multiplican esos números. Acuérdense, eso lo tienen. Consúltenlo, búsquenlo. Ya, es un, aquí se les estoy dando un ejemplo. Eso es de grado cuarto de primaria, quinto. Están en sexto, séptimo. Lo que tienen es que recordar. Bueno, entonces hay cositas que ustedes deben recordar que ya son de ustedes, que ya ustedes las tienen. El segundo me dice, expresa cada uno de los siguientes radicales en forma de potencia, lo que acabamos de hacer ahorita. Ahí está solucionado, ya saben. El que se muda es la raíz, se muda debajo de exponente. Ahí está resuelto, está bien explicado. El 3 dice, escribe en forma de potencia de exponentes fraccionarios y simplifica. ¿Sí? Entonces, miren, ahí hay una multiplicación, raíz cúbica de x a la 2 por raíz cuarta de x a la 5. Está bien explicadito. Ahí dice solución. ¿Qué debes quitar? La raíz. Quita la raíz. Entonces te queda x a la 2 tercios y x a la 5 cuarto. Ahora, cuando yo tengo una multiplicación y las bases son iguales, mira que x y x, coloco las x y los números 2 tercios y 5 cuartos los sumo. Tienen que hacer una suma. Y miren que allá arriba se les explicó cómo hacer una suma. Nada está dado por hacerlo. Allá hay una suma. Ah, acá no la suma que te aparece y dice 4 por 2, 8, 3 por 5, 15, 3 por 4, 12. 8 más 15, 23 sobre 12. Ah, listo. Ya está. X igual. X a la 23 sobre 12. Si quieres, vuelve. Vuelve y lo pasas a radical. Vuelve, como no tiene raíz, vuelve y juegas con eso. Lo metes dentro de la raíz. Jóvenes, miren, los ejercicios están ahí, las soluciones, mírenlas, no pasen embalados por ellas. Mira aquí, no digan, no entendí. Cojan, dice, el 8, ¿de dónde sale ese 8? Ahí digo, 2 por 4, 8. ¿De dónde sale el 15? 15, 3 por 5, 15. Ahí está el 15. Ahora, ¿de dónde sale ese 12? 3 por 4, 12. Ah, ya entendí. Ahora el 23 dice, ah, 8 más 15, 23. Dice, miércoles dice 23 sobre 12 y ahora me dice igual, pero ahora me aparece la raíz de nuevo. Ah, ya, el 12 que está debajo va con la raíz, entonces lo escribo arriba. Ah, ya. Y empiezo a jugar ahí con los números. Ahora dice, hasta el momento ya estás capacitado para resolver la parte B y la parte D. De ese ejercicio 3 que nada más se resolvieron 2, tú ponte a hacerlo. Oh, voy a ver si es verdad que ya entendí. Eso tienen que hacerlo en la casa, no lo van a hacer ahora. Ahí yo les dejo la inquietud, dice, vamos a ver si es verdad que entendí. Y miren, son iguales, tienen que mirar, son los pasos.
Ahora, sí viene la parte que aprendí, que son los ejercicios para resolver. Dice, aplicando la propiedad de potenciación para determinar. Bueno, el A, el B y el C, igualito a lo que tienen allá. Igual a lo que tienen allá. Dice X, A, miren que el C, ¿qué pasa en el ejercicio C para resolver? ¿Qué notan? Son negativos todos dos. No, ¿qué notas? Además de que son negativos, hay algo que te dice... Son diferentes. ¿Son diferentes qué? Letras. Ah, son diferentes las letras. Entonces, como son diferentes las letras, no puedes hacer lo que haces acá cuando son X y A y A. Entonces, ese multiplicación no se podría hacer. Simplemente la meten en la raíz y la dejan expresada. Raíz de A y raíz de B. No pueden hacer el procedimiento que hicieron anteriormente porque... Porque la base, una tiene la base B y la otra tiene la base A. Entonces, ahí podemos ver eso. Vayan mirando el ejercicio y miren a ver qué inquietud tiene. Mientras miro algo acá. ¿Sí vieron? Bueno, entonces aquí me falta una página. No, ya está todo. Me falta la página de lo que van a resolver. Bueno, entonces, quiero que miren muy bien qué pueden hacer. En el ejercicio que viene, escriben forma de potencia, de exponentes. Tienen que hacer lo mismo, quitar las raíces y poner en potencia. Mira que arriba tienes que hacer es multiplicación. En el ejercicio A tienes que hacer una multiplicación. Entonces escriben la X y cogen el 2 tercios y el menos 2 quintos y hacen la operación ahí. Y ahí no es una suma, sino una resta. Porque el 2 tercios es positivo y el 2 quintos es negativo. En el B, la base A. La C, no puedes hacer la operación. Simplemente la pasas a raíz. Raíz de B a la 3 elevada a la 4... O la dejas así, porque ahí no puedes aplicar esa propiedad. Porque los exponentes son... ¿Qué pasa con las bases? Son diferentes. Diferentes. Bueno, entonces, ¿qué esperas ahí? Que tú me digas, aquí no se puede resolver la multiplicación porque las bases son diferentes. Entonces, ese inciso C se convirtió en un contraejemplo. Para la multiplicación. ¿Ya? Se convirtió en un contraejemplo. Digo la C, pero la del otro punto. En donde están dividiendo. Están como en fracción los dos radicales. Ajá. ¿Qué harías? Lo pasas a potencia. Ahora te hago una pregunta. Si cuando estás multiplicando suman los exponentes, ahora que hay una división, ¿qué harías? ¿Qué? Si para la multiplicación suma, para la división, ¿qué haces? Resta, resto. ¿Viste? Entonces ahora vas a decirme una resta del exponente que está arriba con el exponente que está debajo. En vez de sumar, dice, aquí el profe dice x a la 2 tercios por x a la menos 2 quintos. Esos dos números, 2 tercios y menos 2 quintos, los sumo. Ah, si es una división, los dos números que me den ahora no los sumo, sino que los resto. ¿Sí? Determina el otro que viene, dice, determina el resultado en su mínima expresión. Dice 2 sobre 5 menos 7 sexto menos 4, más 4 tercios. Si ven, ya ahí hay ¿cuántos números? 3. Ya ahí no sirve la crucecita, ahí tienen que hallar el MCM entre el 15, el 6 y el 3. Bueno, ¿cuál será el común entre el 15, el 6 y el 3? Tercera. Bueno, tercera. Y después le saca mitad. Y después le saca tercera, quinta y mitad.
¿Ya? 3 por 5, 15 por 2, 30. ¡Ay, el MCM es el 30! ¿El MCM en el B cuál es? En el ejercicio B. ¿Quién me responde? ¿Será que en el inciso B hay que buscar MCM? ¿Ah? Acá me dicen que no, no, porque ahí es una multiplicación. Entonces, ¿cómo se multiplica? Se multiplica numerador. Numerador con numerador y denominador con denominador. Corrido, 12 por 7 por 5, 5 por 6 por 14. Entonces, jóvenes, miren que en este repaso, es un repaso de todo lo que ustedes han visto. Es un repaso de todo lo que ustedes han visto en toda su, en todo su, su bachillerato y parte de la primaria. Simplemente hay que recordar, recordar, recordar. Casi siempre por ahí le dejamos en cada inciso un numerito, una trampa. Porque es que no todos se lo podemos resolver. ¿Sí ven? El C dice X a la 4, Y a la 2, pero tiene un 5 arriba. Tiene otro exponente. ¿Qué hago? ¿Qué harían ustedes? El 5 multiplica. Primero se quitan los paréntesis. Claro. Pero primero se multiplica el 5 del exponente con los que están dentro. Con los que están dentro. 5 por 4, 20. 5 por 2, 10. ¿Sí vieron? Entonces, profe, usted no explicó ese ejercicio. No, sí, allá con lo que se les dio, con lo que se les explicó, con lo que ustedes han visto en toda su primaria, en todo su bachillerato. Tienen que recordar, recordar. No crean que es que yo tengo que hacerle ahora todos los ejercicios igualitos a los ejemplos. No, ya yo les di las bases, las explicaciones. Ustedes busquen, recuerden, busquen en sus textos. Recuerden en su memoria. Todo esto que estamos aquí está en su memoria, está explicadito. No hay nada raro, no hay nada extraño. Lo que pasa es, jóvenes, es que nos falta, ustedes a veces lo que les falta es leer, leer. Quieren pasar, coger la guía, irse a los ejercicios y empezar a resolver. Y cuando ven eso, esta cosa rara, yo no me acuerdo qué es eso. Pero si van allá arriba, van a encontrarlo. Ahora, jóvenes, ustedes que tienen conexión a internet, búsquenlo. En YouTube hay cualquier cantidad de videos donde tú dices suma de fracciones y te aparecen todos los ejercicios. Multiplicación, división, ahí les aparecen todos. Así como cogen las redes para hacer trampas en otras asignaturas, buscando todo por internet y no escriben nada ni crean nada, sino todos van a internet, lo buscan y lo escriben, lo copian. Hagan lo mismo con matemáticas, con estadística, con geometría, con física, con química. Todos esos temas están, yo les digo que mucho mejor explicado que lo que nosotros hacemos, porque esos señores pueden durar un día grabando una simple clase y pueden rectificar, buscar, hacer y deshacer. Entonces está bien. Julio, profe, tiene unas clases muy fáciles. El profe Alex tiene eso en YouTube. Busquen. Salgan un poquitico de la flojera. Yo voy a buscar y a preparar clases. Yo me voy allá, voy al texto, voy allá. ¿Entienden? Está viendo tanto Facebook, tanto WhatsApp, y empiecen a buscar y van a encontrar que esta es una guía muy fácil. ¿Alguna pregunta? Profesor, esas guías físicas no las han entregado todavía, ¿cierto? Solamente están en la plataforma. No, ya las están entregando. Ya dije, le puse el anuncio, le pusimos el horario. El profe Asprilla es recurrente y ahí aparecen unas manitas donde les indican. Está publicado en todos los grupos de décimo que ya se están entregando las guías. Hasta les puse un video de cómo están las guías ahí acumuladas esperando para que ustedes vayan a buscarlas. Desde el lunes, ya saben el horario, de 8 a 12 y de 2 a 5 de la tarde, si no estoy mal. Entonces, revisen los mensajes que se colocan en los grupos. Ya la tercera entrega está disponible. Profe, yo la tengo en la mano. Ah, bueno, eso, así es, es la misión. Es que la idea es que cuando ustedes entren a clase, deben tener la guía en la mano.
Deben tener la guía. Deben haberla visto, repasado, porque de pronto ya vengan con una pregunta concreta. Porque a veces esto está uno hablando, uno se cree solo. A veces como que yo no sirvo para esto, me hace falta mi clase, mi salón, mi tablero. Tenerlos ustedes al frente y buscarle una forma, cambiarles el modo, decirles de otra forma, mamarles gallos, molestarles la vida. Eso me hace falta como maestro. Pero en la medida en que ustedes vean la guía y ya vengan preparados para la guía, profe, de aquí este ejemplo no me quedó claro. Profe, yo hice esto. Entonces podemos empezar a darle solución a esto y a mirar las cositas. Y de igual forma todavía nos siguen debiendo los observadores, el alumno, la encuesta que hay que llenar, muchas cositas de esas que uno les está colgando por allí y que nos hace falta. Entonces, jóvenes, espero que sea una clase amena, agradable. Ustedes deben participar más, deben ser más, tener más inquietudes. No sé si alguien va a preguntar algo o va a decir algo antes de terminar ya la clase. Nada, no hay pregunta. Bueno, entonces, no sé si el profe Asprilla le va a decir algo ya para despedirnos a los jóvenes. Para recordarles entonces a las 10:30, reunión la señora Leila Monsalvo, lectura crítica. La señor Leonor no me ha confirmado todavía su asistencia para artística, entonces esta hora la tienen desocupada, pero recuerden, 10:30 con la señor Leila, los espero puntualmente. Pueden utilizar el mismo vínculo que ya tienen en sus respectivos correos. ¿Sí? El mismo vínculo les va a servir para conectarse a todas las clases de ahora en adelante, ¿ok? Bueno, jóvenes, nos despedimos, que tengan un resto de día feliz y echarle la estudiada, la practicada a esa guía. Ah, bueno. Hasta luego, jóvenes. Chao. Chao. Chao.